¿Está encendido? Sí. Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte. Dakizuenez, Cristina Enea Fundazioak Donostiako Udalak eta Santelmo Museoak klima aldaketari buruzko solasaldi sorta hauek prestatu ditu Agora Klima 2050 egitasmoaren barruan. Pasaden hitzaldietan 2017an zehar mugikortasunaren inguruan edota hondakinen inguruan aritu ginen gatazkan eta baita beste hirietako ereduak ikusi ere. Oraingoan eta 2018an solasaldi hauei jarraipena emanez, Euskadik trantsizio energetikoaren esparruan dituen erronkei buruzko hitzaldia antolatu dugu. Euskadi es en este momento dependiente de unos recursos fósiles y eléctricos que no posee. Por ello, debemos transformar nuestro modelo energético hacia otro en el que los pilares fundamentales sean el ahorro, la reducción de la demanda energética y la apuesta por las energías renovables. Debemos ver también cuál es el papel que deben adoptar las administraciones públicas en esta transición hacia ese modelo más sostenible que queremos alcanzar. Por lo tanto, mi papel aquí es básicamente el de ver, oír y aprender, de manera que le cedo la palabra a Chema Hernández, director de Cristina Enea Fundación, que será quien moderará la mesa de debate. Eskerrik asko. Eskerrik asko noski zubei etortzeagatikan. Urte berrian, 2018an, eta jarraitzen dugu argitasuna emanez aldaketa klimatikoari buruzko gai edo esparru hauetan. Bukatu genuen turismo eta energia eta hondakinean hitz egiten, eta aurten ere nunbait planteatzen duguna aneko sondo azaldu du energiaren erronka. Zer egin, nola sortu, nola kontsumitu ere. Para eso, para poder arrojar algo de luz sobre cuál es esa transición hacia estos nuevos modelos energéticos que se están planteando, que se están barajando, hemos querido invitar a tres ponentes que, desde nuestra opinión, pueden clarificar mucho y, además, a diferentes niveles, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel regional o de comunidad autónoma e incluso a nivel social. Si les parece, voy a hacer una presentación rápida de ellos y luego, tal y como hemos configurado esta sesión, que no va a ser una conferencia al uso, sino que vamos a tratar de que sea más dinámica, más participativa, lo que haremos será darle unos 20 minutos, minuto arriba, minuto abajo, a cada uno de los ponentes. Beraien artean, kontatuko dute euren ikuspuntua. Gero irekiko dugu lehendabiziko solasaldia egiteko tramo bat, beraien artean nunbait eztabaida sortzeko, sortzen ez bada akuiluekin saiatuko naiz ni nunbait sustatzen, eta gero ya, ondo iruditzen bazaizue, en la tercera fase os podremos dar la palabra a vosotros, por si tenéis alguna duda, alguna cuestión que plantear, o en definitiva, pues poder aportar otro punto de vista también, que es el ciudadano. De mi derecha hacia la izquierda tengo a Ana Díaz Vázquez. Ella viene del Joint Research Center de la Comisión Europea. En el centro de la mesa está Enrique Monasterio Beñarán, que es director… Al fondo de la mesa está Enrique Monasterio Beñarán, esto es por no mirar, que es el director de Desarrollo e Innovación del Ente Vasco de la Energía. Y ahora sí, en el centro de la mesa, Mario Sánchez Herrero Clemente, que, bueno, él es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y, además, que creo que es por la razón que está aquí, él es el promotor, instigador y agitador de una empresa sin ánimo de lucro que se llama ECOO. Con tres OES. En cualquier caso, si les parece, le voy a ceder a Ana, que va a ser la primera, y mientras se va colocando en tu espacio, yo te voy a hacer la presentación ya más formal. Muy bien. Gracias. Mientras tanto, en este pequeño ínterin, pues me gustaría aprovechar para adelantarles que la siguiente convocatoria, la siguiente reunión en la que esperamos verles es el nuevo Ágora, será el 28 de febrero, el último día de febrero, con el título Retos climáticos y alimentación. Ikusten zutenez, berriro elikadura maiganean jartzen dugu, ekartzen dugu, eta azkenean ze jaten dugu, eta batez ere nundik etortzen den eta nola garraiatzen dugun
importantea da, oso oso garrantzitsua da aldaketa klimatikoaren erronka nunbait aurre egiten diogunean. Tendremos a dos personas de relevancia, con opiniones interesantes y con experiencia contrastada, como es Hannah Fenton, de la Good Food de Oxford, y también a Goyo Ballesteros, que es un sociólogo que ha trabajado en todos los temas de alimentación, ciclos cerrados, la alimentación y residuos. En cualquier caso, eso será dentro de un mes, el 28 de febrero. Y hoy tenemos con nosotros, ahora sí, a Ana Díez Vázquez. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Dresde, y realizó un doctorado, su doctorado en ingeniería energética en Italia, colaborando además con la Agencia Italiana de la Energía, si no me equivoco. Ha realizado diferentes estancias, trabajos en la Universidad de Madison, ha estado también en Stuttgart, en Alemania, y siempre en aspectos relacionados con la energía, con el buen uso de la energía y con el uso más eficiente de la energía. En la actualidad, después de haber hecho un periplo también por diferentes empresas, trabaja, desarrolla su labor en el Joint Research Center, que es una de las comisiones o grupos de trabajo que está precisamente en la Comisión Europea, y por lo tanto nos puede aportar una visión macro desde la perspectiva de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sobre cuáles son los modelos energéticos que están pensando, los que están pensando y que deberíamos ir adoptando aquí, si no me equivoco. Sin más, pues estos 20 minutos son ahora sí tuyos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchas gracias. Voy a ponerme de pie, me han dado esto para que me escuchéis. Sí, probablemente no haya que tocarlo y ya funcionará solo. ¿Hola? Ah, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Fundación Cristina Enea al estar aquí, es una maravilla estar aquí. Hoy estuve en el hotel, enfrente de la playa de la Concha, y la verdad es que debo agradecer a Manu en particular la invitación. Les voy a hablar de lo que es el ayuntamiento. Bueno, él me trajo aquí, a él le conocí y a través de él nos conocimos, un amigo común. Pero gracias al ayuntamiento y gracias a la Fundación Cristina Enea, por supuesto. Como decía, trabajo en el Joint Research Center, que es el Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea, donde se hace la ciencia base para promover las políticas. En este caso, yo trabajo en la unidad C6, que son donde se hacen las políticas energéticas, y donde básicamente nosotros analizamos cómo será la implementación, el impacto y todo lo que esté relacionado con políticas. En mi caso, que trabajo en el centro, en la unidad C6, en Sevilla, está basado. El centro de investigación tiene 5 bases en Europa. Hay una en Holanda, otra en Italia, otra en Bruselas, en Alemania, y hay una en Sevilla, que es de donde vengo yo. Y trabajamos en las políticas energéticas de cambio climático y transporte. Les voy a presentar un report que hacemos allí todos los años, desde hace 3 años, que se llama Global Energy and Climate Outlook, donde exploramos los efectos de las políticas energéticas y climáticas en el mercado energético, en el tecnológico y el impacto económico. De hecho, es el estudio que presenta la Comisión a la COP21, que es donde se presenta el tema del cambio climático en las Naciones Unidas. Voy a dividirlo en cinco partes. Primero, un contexto político y los objetivos, un contexto socioeconómico y cómo eso ha impactado en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el mercado energético y más en concreto en el mercado eléctrico. Todo empieza, este report que les vengo a presentar, empieza en la COP21 con el Acuerdo de París, cuando se da la reunión sobre la Conferencia del Cambio Climático en París. Y empieza con un acuerdo que es voluntario entre los países que se presentan allí, que son 197 las partes, que normalmente están representadas por naciones, son 197 que hoy en día están ratificados por 174 países. Es un acuerdo, como decía, voluntario, de limitar el aumento de la temperatura hasta el 2100 por debajo de los 2 grados, o sea, que no aumente más de los 2 grados. Entonces, las distintas naciones acuerdan voluntariamente con lo que han llamado las INDCs, que ponen aquí pues, las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional. Cada país dice, yo voy a reducir mis emisiones en tanta cantidad, y con eso se ha firmado la ratificación del Acuerdo de París. Esta fue la COP21
en el 2015, ya desde entonces llevamos tres más, estamos ya por la COP23, que fue en noviembre del año pasado, donde presentamos este report, este informe. Este es el informe, lo podéis ver en esta página web, es público, podéis verlo, bajarlo, leerlo, y es Global Energy and Climate Outlook 2017. ¿Cuáles son los escenarios? Para explicaros lo que es un modelo energético, nosotros lo que hacemos ahí es hacemos implementación de las políticas climáticas y energéticas para llegar a una serie de limitación de las emisiones. Entonces, lo que vamos a plantear son principalmente tres escenarios. El primero es el escenario de referencia, que significa es el menos intensivo, digamos, y con él lo que queremos hacer es implementar y estudiamos el business as usual, que se llama, que significa si todo sigue como está. Ahí, en el escenario de referencia, lo único que hacemos es implementar las políticas que han declarado los gobiernos hasta el 2020 y después no hay más implementación de políticas a favor del clima o de una transición energética por el cambio climático. El segundo escenario es el escenario de las contribuciones de los países que han ratificado París, con lo que ellos han dicho que van a ratificar, con lo cual es más intensivo que el primero y a la vez se alarga con unas medidas un poco más intensivas a partir del 2020. Y el tercer escenario es el que llamamos nosotros below 2 grados centígrados, que es el aumento de la temperatura para que se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Y este escenario es el más intensivo y es el que con el que esperamos con un 66% de probabilidades de que no se llegara a superar en los 2 grados en el 2100. Digamos que siempre se habla de probabilidades porque el link entre las emisiones y el clima no es fácil. Hay muchos indicadores, muchas distintas actividades que corroboran y que aumentan, que disminuyen. Entonces es bastante complicado que haya una, no es una, digamos, una función lineal. Pero bueno, hay estudios y más o menos pensamos que si nos mantenemos con una serie de emisiones podemos tener esta probabilidad de quedar por debajo de los 2 grados, del aumento de la temperatura en los 2 grados. Deciros que los tres escenarios se ha tomado que se ha considerado que el aumento del PIB es común en los tres y que también la población, que es lo que más afecta a nivel de demanda energética, para que estén en igualdad de condiciones cuando los estamos analizando. Aquí, como veis, lo primero que vemos es cómo han aumentado las emisiones según los escenarios. Vemos el escenario de arriba, donde las emisiones, ese es el escenario de referencia, el menos intensivo en políticas climáticas, el escenario del medio, que era el escenario de, digamos, lo que se ha acordado en París, y el escenario más restrictivo, que es el de abajo. Vemos aquí la correlación con las temperaturas. Esto se hace con este modelo que se llama LifeMagic, que es el que se utiliza normalmente, el IPCC lo usa, etc. Con lo cual es un modelo de referencia. Podemos ver la correlación entre las emisiones que se esperan. Como veis aquí en el escenario de referencia, las emisiones siguen aumentando. En el otro escenario hay un pico aquí alrededor del 2030 y aquí verdaderamente se ve a la baja alrededor del 2025, por ahí, es el escenario más intensivo. Y lo que corresponde con el aumento de temperatura. Vemos que el Acuerdo de París nos llevaría a un aumento alrededor de los 3 grados y lo que queremos nosotros es llegar a los 2 grados. Continuando, es importante saber, en el último boletín, es un dato de la Organización Meteorológica Mundial, ¿qué nos dice cómo van las emisiones de CO2? Estas son las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que se miden en partes por millón. Podemos ver que en el 2016 hay un aumento hasta 403. Las emisiones siguen aumentando, es lo que nos interesa, siguen aumentando. Y lo más significativo de esto es que la velocidad, la aceleración con la que aumenta está creciendo. Este año aumentó un 3,3% parte por millón en un año, cuando veníamos de una tendencia de 1,9, 2,3, con lo cual no solo están aumentando las emisiones, la concentración de CO2, sino que además con una aceleración. Esto es muy significativo. Este año se ve, hay explicaciones como el niño fue muy fuerte, los pozos de sumidero de CO2 en los océanos fueron alterados debido al niño, también la deforestación, etcétera. Pero el caso es que sigue aumentando y a una velocidad considerable que también sigue acelerándose. ¿Cómo significa esto? ¿Cómo significa, y ahora entramos ya en
en el mercado energético, en la energía. ¿Qué significa esto a nivel de demanda de energía primaria? Sabemos que la energía puede estar dividida en energía primaria, que es lo que consumimos y cómo son el tipo de fuente de la que lo consumimos, y luego está la energía secundaria, que es cómo la consumimos. Si hablamos en términos de energía primaria, lo que vemos aquí, si esto es hoy en el 2015, vemos que la participación de fósiles es de un 82%, que es este marrón, que es el carbón, el petróleo, el gas, y aquí está la nuclear y los verdes, que son las renovables, que solo es un 14%. Vemos cómo van los distintos escenarios, vemos que la energía primaria sigue aumentando, menos en el escenario más restrictivo, que sí que tiene un pico aquí en el 2030. Y nos llevaría a un gran cambio, a un gran cambio para el 2050. El modelo lo que nos está diciendo es que en el 2050, si no hacemos nada y seguimos como estamos, tendremos un 75% de fósiles, que aquí pasaba de un 82%, hay una mejora, pero no es significativa para el 2050, y sin embargo, en el escenario más restrictivo podemos ver que se llega a un 37% renovables más un 22% de otras bajas en carbono, y solo tendríamos un 40% de fósiles. Esto es lo que nos está diciendo. Ahora os diré cómo llegamos hasta ahí. Es significativo también ver cómo va a ser la demanda de los combustibles. Si observáis, ese es el petróleo, el carbón, el gas, la nuclear y las renovables. Los únicos que crecen en todos los escenarios son las renovables y la nuclear. No importa el escenario, crecen en todos. Vemos que el carbón es muy sensible a las políticas climáticas, que enseguida que metemos políticas climáticas, que sería este escenario, el del medio, vemos que el carbón es muy sensible, tiene flexibilidad y baja su consumo, cosa que no ocurre con el gas. El gas necesita unas políticas climáticas demasiado fuertes y muy intensivas, y solo en el escenario más restrictivo es en el que vamos a ver una bajada del consumo de gas. Y con el petróleo pasa más o menos lo mismo. Aumenta de una manera menos dramática que el gas, pero también solo vemos una reducción cuando hay políticas más intensivas. Esta gráfica es muy interesante, me voy a parar porque las quería explicar bien. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se va a llegar de un escenario a otro en términos de energía primaria? Si esta es la referencia, lo que decíamos, políticas hasta el 2020, después nada, ¿cómo pasaríamos de la referencia a lo que se firmó en el Acuerdo de París? Vemos que tenemos que reducir todo esto de carbón, que si veis, lo que se reduce en carbón es mayor que lo que se reduce de un escenario a otro. O sea, tenemos que quitar el carbón del medio. Después hay una reducción bastante pequeña del gas y del petróleo, y lo que hay un aumento grande de nuclear y de renovables. Para pasar del escenario de París al escenario que no superemos los 2 grados de temperatura, vemos que la reducción de carbón sigue siendo gigante, y aquí la reducción del gas o del petróleo va a ser también muy significativa, y un aumento más o menos igual de renovables y de nuclear. Esas son, según las políticas, cómo va a incidir en un escenario o en otro y qué es lo que tenemos que hacer. Hablando de la energía final, esta es la demanda. La demanda crece en los 2 escenarios menos intensivos debido a que aumento de la población, los estándares de vida, obviamente esto hace que crezca, y solo en el escenario más restrictivo disminuye la demanda. Eso no significa que va a haber menos energía, sino que las medidas climáticas, las políticas climáticas van a hacer que haya mucha mayor eficiencia energética y que se utilicen tecnologías bajas en carbonos. Este es el esfuerzo y donde podríamos llegar o deberíamos de llegar. Aquí esta es significativa porque podéis ver cómo se va a repartir la energía, la demanda final de energía en el mundo. Este es en el 2015 y aquí en el 2050. Vemos que lo primero, que es Norteamérica, se mantiene más o menos igual, después Latinoamérica crece, Europa baja, es de las pocas que está reduciendo su consumo, y luego se dispara obviamente en la China, en la India y en África. ¿Veis? Aquí está, esto es la China. Obviamente, era de esperar que va a ser de esta manera, y lo que se ve que los países de la OCDE no van a aumentar su consumo y muchos lo van a reducir debido a medidas de eficiencia energética y a la transición a energías de generación bajas en carbono, pero que en el resto del mundo la tendencia es aumentar. Decir que después del 2050 se mantiene, más o menos. Esta es interesante para decir cómo consumimos. Dejadme que os la explique. Aquí están los combustibles, entonces vemos, esto es el petróleo, lo rojo, el gas, el carbón, biomasa y la electricidad. Estos son los usos que le damos,
aquí está el transporte, la movilidad, aquí el calor y aquí la electricidad. Como veis, el calor es un 44% del consumo mundial de energía. Y lo que pasa es que del calor casi todo viene del gas y del petróleo. Una porción más también viene del carbón, pero solo una porción muy pequeña va a venir de la biomasa. O sea, no, se debe de intensificar el meter energías renovables en el consumo de calor. Así como la electricidad, yo creo que vamos, y lo veremos más adelante, en la buena senda, y la electricidad se ha hecho baja en carbono, y eso os lo enseñaré después, en los otros usos, como es la movilidad y el calor de la energía, aún no hemos conseguido que penetren los recursos bajos en carbono para la producción de energía. Y aquí vemos cómo se consume. Pero quedaros con esto, un 44% del consumo mundial va a ser calor. Esto, si lo veis aquí después, más o menos se iguala. Esto es aquí, a ver que lo vea, movilidad es la rosa, luego tenemos los procesos eléctricos y el calor, que veis que el azulito al final se iguala. Pero hoy en día el consumo tiene estas características. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos disminuir las emisiones según los escenarios? Pensad, esto es la energía global, quiero decir, esto es todos los tipos de energía que consumimos. Arriba está el escenario de referencia y aquí está el escenario más intensivo de políticas climáticas. Vemos que se puede bajar con el cambio del uso de la tierra, con la agricultura, con el tratamiento de los residuos, pero aquí la parte amarilla, que es la más grande, es la de power, que es electricidad. Un 43% de las posibles reducción de emisiones va a venir dada de la electricidad. Son buenas noticias porque la electricidad sabemos hacerla renovable, sabemos hacerla baja en carbono. Y este es un ejemplo de cómo sería. Si este es de nuevo el escenario de referencia, aquí el más restrictivo, esto es todo los distintos usos de electricidad que tendríamos que hacer para cubrir este 43% de aquí. Hemos visto que podemos hacer cambios de productos, CCS es captura de CO2 en plantas térmicas, cambio de combustibles, nuclear, grande, amarillo, no es despreciable. También tenemos aquí biomasa y solar y las tradicionales, solar, viento, etcétera, las tradicionales de renovables. Y este es el mix que necesitaríamos para hacer que esta reducción sea posible. ¿Cómo es la producción mundial hoy en día? Hoy en día tenemos que esta es la producción mundial según las fuentes, tenemos el carbón, el petróleo, el gas, ves que el gas ha aumentado, el carbón sí que está disminuyendo hasta 2050, pero el gas aumenta, las nucleares aumentan, el viento, la solar, todas las renovables aumentan, y esto sería, si este es el mix en el 2015, el mix quiero decir cuáles son los componentes de la generación energética, cuánto tiene de carbón, cuánto tiene de nuclear, de solar, de viento. Entonces vemos que en el 2015 esta era la composición. Y se espera que la contribución del 2015 ha bajado a 2050 de los fósiles. Aquí tenemos un 66% del 2015 de fósiles, que llega hasta aquí donde estoy yo, ya lo de arriba es renovables y nuclear, y de aquí pasa a este trocito solo de fósiles, lo cual son buenas noticias. Esto pasa en la electricidad. Por eso os decía que eran buenas noticias poder tener mucha mano y que nos da mucho margen el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico es relativamente mucho más factible de hacerlo renovable y estamos en el camino. Veis aquí, por aquí ya llega las renovables en el 2050 y este es en el escenario medio, aún en el escenario más intensivo que sería el de B2, podemos llegar hasta un 8% con captura de carbono y podemos llegar a tener fuentes de fósil abatibles con un porcentaje muy bajo en la generación. ¿Dónde se espera que se pongan las nuevas capacidades? Las nuevas capacidades quiero decir las nuevas plantas. Hay mucha demanda ahora de poner nuevas plantas y se ve que las nuevas plantas obviamente se van a poner donde decíamos antes que va a aumentar la demanda, en China, la India, etcétera. Donde Norteamérica se va a quedar más o menos aquí, Europa tampoco crece y donde más se ve que crece son estas. Lo que esperemos es que esa nueva capacidad sea renovable. Estas son también buenas noticias. Tenemos que la capacidad instalada, incluso en todos los escenarios, incluso en el escenario de referencia, vemos que más de la mitad, en el peor de los casos, es renovable. Con lo cual, hablo usted del sistema eléctrico.
os dije antes que teníamos el calor y el transporte, que esas son asignaturas aún pendientes. Pero en electricidad vemos que el 50% de la capacidad que se ponga nueva en el mundo, incluso en el peor de los escenarios, va a ser renovable. Y aquí podéis ver que ya en el mejor de los escenarios, el 2050, más de un 80% de la capacidad nueva va a ser renovable. Conclusiones. Hay una clara tendencia al sistema energético a electrificarse. Esto va a ser, se habla del coche eléctrico, se habla también de calor eléctrico, etcétera. O sea, hay una alta tendencia y además ese sector es el más propicio, el más conocido hasta ahora para hacerlo bajo en emisiones de CO2. Hay una gran difusión de renovables, especialmente el sistema eléctrico. También hay medidas de eficiencia energética en edificios, en el transporte, que hablando, cuando hablamos de ciudades que son, aportan un 70% de las emisiones globales, es muy importante hacer eficiencia energética en edificios y también en el transporte, que son las medidas más locales que tienen más impacto a nivel ciudad, junto con las medidas de mitigación. Pero de eso hablarán mis compañeros más tarde, entiendo. Y hay un aumento de la electrificación y de la demanda final, pasamos de un 35% en el 2050 a un 18% en el 2015 y un cambio en el mix energético, como os he enseñado en el mix energético primario. Y básicamente os quería plantear estos datos y en el debate podéis preguntarme y podemos tener una discusión. Esto es lo que tenemos y dejo la mesa abierta para próximas intervenciones. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ana. Muchísimas gracias, Ana, por esta primera intervención. Quizás pudiera parecer un poco técnica, pero nos ha ayudado a leer datos y, sobre todo, a tener muy en cuenta estos tres escenarios, el más favorable, el así estamos y así seguiremos, y uno intermedio. Como apertura de menú, yo creo que es interesante, pero en esta siguiente intervención, la que va a realizar Enrique, lo que vamos a hacer es una aproximación ya a la realidad del País Vasco, a la realidad del modelo energético actual en el País Vasco y las políticas que se están implementando. Para ello, tenemos la suerte de contar con Enrique Monasterio Beñarán. Él es ingeniero industrial y además se doctoró en ingeniería térmica. Ha trabajado como director general en la empresa de prestación de servicios de recarga Ibil, que son los vehículos eléctricos que habréis visto en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones, y en la actualidad es director de desarrollo e innovación de LEVE. Toda su trayectoria profesional la ha realizado en trabajos relacionados con la energía, en diferentes ámbitos, pero todos relacionados con la energía. Y, como digo, hoy trabaja en el LEVE, él es... Trabaja, es director de Desarrollo e Innovación del EVE, que no es cosa menor, en el Ente Vasco de la Energía y, por lo tanto, tiene datos de primera mano y conoce y nos va a transmitir realmente cómo estamos y en qué estamos trabajando. Es que ricasco, Chema, arratsaldeon. Bueno, yo a la hora de preparar esta presentación tenía la posibilidad de ir a cifras y proyecciones y demás y me ha llevado la alegría de que tomé la decisión buena, porque no he metido ni una cifra y creo que van a ser las dos complementarias, porque sí hemos visto proyecciones y escenarios que yo creo que de algún modo pues también se complementan con algunas de las conclusiones que luego iremos viendo a lo largo de la charla que he preparado, ¿no? En esta charla lo que quiero enseñarles es un poco lo que entendemos desde el Ente Vasco de la Energía, que es la transición energética y lo que va a implicar en cierto modo para Euskadi. Se habla mucho de la transición energética, del cambio climático, y al final la transición energética es algo de lo que mucha gente pues quizá habla, pero no tiene una percepción clara de lo que es. Y de hecho, probablemente la que yo voy a exponer aquí es nuestra percepción de lo que es la transición energética, que quizá no coincida con el entender de otras regiones o de otros países. Pero no tenemos que olvidar una cosa, la transición es un camino. Es un camino, no es una ruptura, no es mañana vamos a ser diferentes, no, esto es un camino, es una transición, ¿eh? Y con ese concepto pues es como nosotros lo estamos entendiendo. A modo de definición, diríamos, bueno, una definición es la que nosotros apuntamos aquí, es una evolución hacia una economía sostenible por medio de la utilización de energías renovables, por medio de la eficiencia energética y por medio de un desarrollo sostenible. Bueno, hasta aquí no hay nada novedoso. Yo cuando empecé a trabajar en el EVE en los años 90... ya hablábamos de todo esto, las prioridades eran la energía renovable, la eficiencia energética, la diversificación, bueno, cosas muy parecidas. Vamos a ver un poco dónde está la diferencia, ¿no? Pero antes de ir a eso, lo que sí les quiero comentar es un poco qué ha cambiado,
para que de repente a todos nos dé por hablar por la transición energética, ¿no? Pues han cambiado muchas cosas en estos últimos años, en estos últimos 5 años o 4 años, ¿no? Y aquí apuntamos algunas. Por ejemplo, hay una demanda general de descarbonizar todo. O sea, ya hay una percepción, hay una necesidad, hay un acuerdo por el cual todos pues queremos que cada vez emitamos menos CO2. Eso ya es algo que aceptamos todos, ¿no? Hay un creciente interés por parte del consumidor por participar en el sistema. O sea, hasta ahora el consumidor era, lo vamos a ver luego un poquito con más detalle, pero el consumidor era alguien pasivo, que compraba la electricidad, compraba la energía, la usaba, pero no intervenía. Hay cada vez un interés creciente en participar en esa compra, en participar en esa generación y en ese uso, ¿no? Hemos visto grandes avances tecnológicos. Luego, si nos da tiempo, pues ya mencionaré algunos, ¿no? Hemos visto y estamos viendo, además, que se están produciendo unas bajadas de precio en determinadas tecnologías y, sobre todo, las renovables, las asociadas a energía renovable y almacenamiento, impresionantes. Unas bajadas espectaculares. Concretamente, en el mundo del almacenamiento, que me ha tocado vivirlo en estos últimos años y lo pongo a modo de ejemplo, las baterías que utilizan los vehículos eléctricos, las de ion litio, han bajado en 7 años de costar $1,000 por kilovatio hora a costar 250. En siete años al 25%. Pero es que en los siguientes 10 años está previsto que bajen de 1,000 que teníamos a 70. Son bajadas tan espectaculares que hacen que cambie completamente el panorama que tenemos delante. Antes nadie se planteaba almacenar energía eléctrica y ahora casi todo el mundo considera eso como algo que podemos utilizar o como una herramienta a utilizar. Estamos viendo también un aumento impresionante en la eficiencia energética de determinados elementos, cosas hasta además muy cercanas a nosotros que podemos usar en nuestras viviendas. El frigorífico ya no tiene nada que ver lo que consume con lo que consumía hace 10 años y el alumbrado y la iluminación ni color. O sea, una bombilla LED consume un 5, un 10% de lo que consumían las bombillas incandescentes que usábamos hace no tanto tiempo, ¿no? Hay una creciente demanda por parte de los consumidores por tener energía limpia. Ya no nos conformamos con cualquier energía. Hay una mejor disposición social para tener generación cercana a nuestra casa, siempre y cuando sea pequeña, siempre y cuando sea respetuosa, siempre y cuando esté bien integrada. Y luego surgen cosas, y esto sí que va a cambiar, que son conceptos que parece que están de moda, pero que detrás de ello realmente hay una revolución, que es el Internet de las cosas y el Big Data, que se dice, ¿no? El volumen de datos, el monitorizarlo todo. Y eso nos abre unas posibilidades de control, de definir estrategias de uso, de gestionar la energía, pues completamente desconocidas hasta ahora, ¿no? Y cómo no, pues al final tengo que hablar también de la movilidad eléctrica, que a mí me ha tocado vivirla muy de cerca en estos últimos años y que también está cambiando mucho pues las necesidades y el sector eléctrico en concreto. Bueno, pues con todo este panorama, pues estamos ante una revolución energética. El inicio de todo esto es la lucha por el cambio climático, pero también hay otras necesidades, otras demandas, ¿no? Queremos cuidar nuestra salud, no nos vale cualquier cosa. Queremos reducir los riesgos a nivel, sobre todo, de Europa. Queremos reducir nuestros riesgos económicos y geopolíticos. O sea, si podemos depender menos del exterior, pues evidentemente viviremos más tranquilos, ¿no? Y ahí la energía renovable pues cobra un protagonismo importante. Queremos maximizar nuestra eficiencia y, en la medida de lo posible, también queremos saber y controlar los precios de lo que compramos, en este caso de la energía. Y esto va a implicar unos cambios importantes en el comportamiento de los consumidores. Esa nueva cultura de energía nos va a permitir o nos va a llevar a que tengamos más renovables, a que tengamos mayor eficiencia energética y a que empecemos a aceptar generación mucho más pequeña, mucho más distribuida y mucho más cercana al punto de consumo. Así es como nosotros lo estamos percibiendo. Y aquí pongo que vamos hacia la eliminación del carbón, eso lo acabamos de ver, que vamos posiblemente hacia la eliminación de la energía nuclear y que lo vamos a sustituir por energías renovables. Y hay una cosa muy importante aquí, que vamos hacia un mix 100% renovable. Y esto, hace 20 años, no se atrevía a decirlo casi nadie. Pero es que ahora lo vemos posible. No va a ser mañana, no va a ser en el 2030, pero es posible. O sea, ya lo vemos como algo que es alcanzable. No sabemos cuándo, pero es alcanzable. A finales del año 2016, la Comisión Europea hizo lo que se llama el paquete de invierno, con unas medidas
publicó un documento en el que hablaba de la energía limpia para todos los europeos y decía, bueno, pues que una de las prioridades, uno de los objetivos era la eficiencia energética, un segundo objetivo era fomentar las energías renovables, pero sobre todo haciendo que Europa se convirtiera en un líder mundial en las energías renovables. Y el tercer punto, y es en el que me quiero centrar, es ofrecer un trato justo a los consumidores. Y de ahí decía, vamos a reformar el mercado energético y vamos a capacitar y autorizar a los consumidores a hacer otras cosas que hasta ahora no están haciendo. Porque, ¿qué hacemos como consumidores nosotros ahora mismo? Solo tenemos dos privilegios o dos derechos, que son los que hay en otro color, en verde. Comprar y consumir. No tenemos más derechos como consumidores dentro del sector, en este caso eléctrico, ¿no? Bueno, pues se nos van a abrir todas esas posibilidades. La Comisión Europea, pues lo que está provocando es que cada uno de nosotros podamos generar, podamos almacenar esa electricidad, podamos compartirla, podamos consumirla, podamos venderla o podamos comprarla y poder hacer intercambios entre todos. Pero eso requiere que tengamos mayor información, de mayor calidad, que el consumidor actúe con un papel mucho más activo dentro del mercado de la energía y que, desde luego, sea un conocedor, sepa lo que hace, controle sus propios costes, ¿no? Es toda una revolución. No sé si transmito lo que realmente percibo, pero yo lo percibo como una revolución. Vamos a pasar de ser pasivos a ser activos. El consumidor, al final, va a controlar y va a gestionar la generación y el consumo, si quiere. Evidentemente, siempre habrá consumidores que digan a mí, mira, que me lo pongan fácil, yo compro y ya está, ¿no? Pero va a tener esa opción. Y va a tener, además, la opción de almacenar. Y el almacenamiento cobra un papel muy relevante. Si cada uno de nosotros ponemos un almacenamiento en nuestra casa, es que podemos jugar con la electricidad. Vamos a poderla comprarla cuando queramos, vamos a poder almacenarla y vamos a poderla usarla cuando queramos. Es que se abre una posibilidad tremenda de comprar solo la electricidad por la noche o comprarla en un momento que alguien nos está diciendo por el móvil, si la compras ahora es más barata, y actuar en tiempo real, ¿no? Y además, ese consumidor va a poder ganar representatividad en el mercado con la figura del agregador. Si nos unimos muchos, podremos actuar como uno, ¿no? Y podremos solicitar cosas conjuntas y podremos entendernos entre nosotros para netearnos la energía. Para lo que a mí me sobra, pues te lo paso a ti y demás. Que parece ciencia ficción, pero tecnológicamente es ya posible. Es un tema ya… Lo que frena esto es un tema ya más regulatorio, ¿no? Hay que adaptar la regulación a que esto sea posible. ¿Cuál ha sido el camino que hemos vivido? ¿O por qué estamos aquí? Pues estamos aquí, ya lo he dicho a lo largo de la presentación, no me quiero exceder del tiempo… Porque se inicia todo con una lucha contra el cambio climático, no queremos que el planeta se deteriore, para eso llegamos a la conclusión de que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, eso nos lleva a que consumamos cada vez menos fuentes fósiles y las sustituyamos por fuentes renovables y eso nos lleva a que produzcamos una energía eléctrica cada vez más limpia, no quitando la posibilidad de usar otro tipo de renovables, la biomasa, por ejemplo, para producción de calor, pues ahí seguirá siempre. Pero normalmente las energías renovables que tenemos posibles acaban produciendo electricidad, casi todas, ¿no? La eólica, la fotovoltaica, las marinas en las que estamos ya empezando a hacer cosas, acaban en la electricidad. Con lo cual vamos a tener una energía muy limpia. Va a ser posible, lo hemos visto antes en la charla que nos hablaba Ana, ¿no? La electrificación va hacia una electricidad cada vez más renovable, cada vez más limpia. Con lo cual vamos a ir a usos de la electricidad en sitios y en cosas que hasta ahora no se usaban. Un ejemplo es la movilidad eléctrica, pero es que vamos hacia la electrificación de prácticamente todo, hasta el calor. Hasta el calor va a ser eléctrico. Entonces, el mercado eléctrico va a cambiar. Va a cambiar el papel del consumidor actuando en el mercado eléctrico, va a exigir que tengamos información en tiempo real, va a exigir que podamos almacenar, va a exigir que tengamos una generación distribuida concebida de otra manera y va a exigir que gestionemos la demanda, que podamos gestionar la demanda, que cuando tenemos exceso de renovables podamos decir a alguien que la consuma o que la almacene para no tirar esa renovable, para no tener que parar parques eólicos, por ejemplo, ¿no? En definitiva, estamos ante un reto de una nueva innovación y de una nueva digitalización de todo el sector energético o eléctrico. Y acabo ya con esta. Estamos ante un cambio de axiomas. Yo recuerdo que cuando hice la carrera, hace ya unos cuantos años,
Si decías que ibas a usar la energía eléctrica para calefacción, bueno, no te daban el título. O sea, eso era una aberración. O sea, me acuerdo del poder exergético de la electricidad. Era la energía de mayor calidad. No podías usarla bajo ningún concepto para calentar. Y el que la usaba era, bueno, pues perseguido, ¿no? Eso ha cambiado. Ese axioma cambia. O sea, si la energía eléctrica es renovable y la tenemos disponible y es un recurso que lo tenemos encima, ¿por qué no lo vamos a usar para calentar también, ¿no? En lugar de usar gasóleo, en lugar de usar gas natural, ¿no? Pues es un axioma que a mí personalmente me está costando cambiar, pero que es así, ¿no? Otro axioma que también, bueno, pues yo creo que tenemos que darle la vuelta es, siempre hemos dicho que el consumo hay que reducirlo, es una prioridad, hay que consumir cada vez menos. Bueno, depende. Y les voy a poner un ejemplo. Calentar un edificio de oficinas con electricidad, con una bomba de calor, eso es bastante habitual, con una bomba de calor. Si uno empieza a calentar el edificio cuando los trabajadores empiezan a entrar en la oficina a las 8 de la mañana, eso cuesta mucho dinero. La energía es, en ese momento cuesta mucho dinero y va a estar calentando durante 3 horas en las que la energía cuesta mucho dinero. Sin embargo, si ese edificio se calienta a una temperatura superior, sí, pero por la noche, que el sistema está con excedentes de energía en algunos casos, pues sí, vamos a consumir más energía, pero tiene más razón hacerlo así, porque estamos acomodando la necesidad a un momento en el que el sistema se puede permitir el lujo de darnos esa energía y, desde luego, en términos económicos es muchísimo más barato. Entonces ya cambia, ya no es reducir el consumo la prioridad es adaptar bien la demanda a la generación. Si tenemos renovable, usémosla en el momento en que la tenemos, porque la renovable es impredecible en general, en términos generales. Y la última, como no, es que yo llevo muchos años oyendo que el motor de combustión interna, el que hemos conocido todos, el de gasolina, el diésel, nos daba una libertad que el vehículo eléctrico no nos daba. Pues eso también está cambiando, porque ya entrar en el centro de algunas ciudades con un motor de combustión está prohibido. Y en cambio con uno eléctrico sí. Luego esa libertad que teníamos con un motor diésel cada vez va a ser más limitada y en cambio el eléctrico se la va a ganar. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por los datos sobre esta transición, sobre esta revolución y sobre el papel que la ciudadanía puede tener como consumidor, los nuevos papeles. Y también gracias por estos últimos axiomas, o por lo menos por este cambio que se está dando en estos últimos axiomas. Tal vez alguna de las personas que está aquí no esté en completo acuerdo con ellos. Luego habrá tiempo para poder rebatirlos, debatirlos y reflexionar sobre ellos. Mientras tanto, vamos a. Quiero que se mueva como hacia la derecha. A dar paso a Mario. Mientras acaban de acordar. ¿Ya estás aquí? Bueno, pues mientras les presento a Mario. Mario es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, como antes les había dicho, pero él es particularmente activo en la lucha por la democratización de la energía. De hecho, él forma parte de algunas plataformas y entre ellas la plataforma por un nuevo modelo energético. Y no contento con esta labor, con este fundamento, este activismo social, pues bueno, generó su propia plataforma, supongo que compartida con otras personas con intereses parecidos o similares, montando una empresa sin ánimo de lucro, una empresa precisamente que busca eso, la democratización, la reflexión para los nuevos usos de la energía, el nuevo paradigma de la energía. Esta empresa se llama UCOO, con tres OES. ECOO, contra eso es, me ha inglesado. Y, en fin, le cedo la palabra para ver realmente cuál es el papel que la sociedad, como ente, como sujeto activo, puede tener en este mix energético de consumo y de producción. Mario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de San Sebastián, de Donostia, por descontado. Y gracias a Manu, si me disculpáis, porque si no, no estaríamos aquí. Y la verdad es que es una alegría poder estar aquí y, aunque resulte inaceptable, no conocía esta ciudad maravillosa y la verdad es que ya le he pedido a la gente del hotel que me dé un trabajo para quedarme una buena larga temporada. No, hay pocos sitios tan bonitos. Vale, pues yo vengo aquí a representar a la ciudadanía, lo cual supone una enorme responsabilidad. Mis dos amigos que me han precedido representan a instituciones y casi tiene más
más encaje, ¿no? Porque efectivamente trabajan en ellas y yo no trabajo en la ciudadanía, sino que soy un ciudadano como lo sois vosotros y vosotras. Pero bueno, digamos que llevo ya una larga trayectoria de militancia en movimientos sociales que defienden un nuevo modelo energético. He puesto en marcha una empresa, esta de sin ánimo de lucro, que se llama ECOO, de la que os voy a contar un poco más para que conozcáis qué tipo de cosas se pueden hacer desde la ciudadanía. Pero el punto de partida es saber el motivo del origen de la plataforma por un nuevo modelo energético, que surge hace 6 años aproximadamente con motivo de los recortes retroactivos de las renovables, que han sufrido las renovables. ¿Os suena esto que acabo de decir? Recortes retroactivos que han sufrido las renovables. Las renovables, digamos que para fomentar su difusión y superar la dependencia energética y también las energías contaminantes y peligrosas, pues recibieron no solamente en el Estado español, sino en muchos países, ayudas públicas que en nuestro caso se encauzaron a través de la tarifa eléctrica. A las personas y a las empresas que montaron instalaciones renovables se les ofrecían inicialmente unas condiciones económicas que ya os digo y os adelanto, extraordinariamente ventajosas, injustificadamente ventajosas, pero se le ofrecían y se publicaban en el Boletín Oficial del Estado. Con posterioridad, después de haber hecho ya las inversiones, llegaron los diferentes gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y fueron haciendo recortes retroactivos sucesivos, no solamente uno, sino varios, hasta llegar ya a una estación final, que parece que es la final en la que nos encontramos en estos momentos. Digamos que todo el origen de todo es, por una parte, un mal diseño de las políticas de fomento de las renovables, que entre otras cosas permitieron que cuando en la planificación estaban previstos 400 megavatios de fotovoltaica, los paneles solares que producen electricidad, se montaron finalmente 4.000. Claro, soportar la carga económica asociado a 10 veces más de la potencia prevista, pues ha supuesto una sobrecarga de costes excesiva para el sistema eléctrico. Pero desde la plataforma, desde la Fundación Renovables, desde las cooperativas energéticas, entre las que quiero destacar muy singularmente a Goiener, porque estoy donde estoy, pero también Somenergía, Nosa Energía y otras muchas, lo que hemos demostrado sistemáticamente es que la razón real de que haya habido que hacer esos recortes retroactivos era porque esos recortes retroactivos los sufrían fundamentalmente los pequeños titulares de plantas renovables. También las grandes eléctricas tenían plantas renovables, pero el sistema, si habéis hecho un cierto seguimiento crítico de cómo han evolucionado los costes del sistema, se diseñó o se ha ido diseñando para que los recortes que iban padeciendo estas grandes compañías se compensaran con otros complementos económicos en los que, lamentablemente, solamente tengo 20 minutos, pero me extendería largamente porque es donde le voy a poner más pasión. Entonces, se pone en marcha un movimiento ciudadano que lo que dice, no podemos esperar nada ni de las grandes corporaciones, ni podemos esperar nada de los gobiernos que están a su servicio, sino que tiene que ser la ciudadanía organizada la que denuncie y también la que se ponga a andar para transitar al nuevo modelo energético. La plataforma tiene 3 objetivos fundamentales: ahorro y eficiencia, renovables, y el tercero, que es donde me voy a detener porque es el más importante, es soberanía de las personas y de las comunidades en el ámbito energético. Algo que el ahorro, la eficiencia y las renovables hacen posible. Es decir, que podemos independizarnos en buena medida de las grandes corporaciones que dirigen o que gestionan un bien de primera necesidad como es la energía, produciéndonos nuestra propia energía y reduciendo drásticamente la energía que consumimos. Entonces, para dar soluciones prácticas a ese movimiento ciudadano surgen las cooperativas eléctricas, las cooperativas de consumidores y consumidoras que lo que hacen es comercializar electricidad verde y que son todas entidades sin ánimo de lucro, entre las que, insisto, está Goiener, y en la que os invito a que forméis parte, que deis el salto de las corporaciones convencionales a esos colectivos humanos en los que hay mucha gente trabajando y dedicando horas de su tiempo libre para intentar impulsar esa transición energética desde abajo, y también surge ECO. ¡Tachán! Y ahí aparezco yo, en donde participa. No sé muy bien por qué, si tienen que participar con respecto a mí, lo cual nadie ha hecho ninguna petición de participar conmigo, pero yo soy el de azul que está con los bracitos ahí, ¿vale? Ese soy yo. Y hay más gente, como veis, en una instalación fotovoltaica. ¿Qué es lo que ha hecho ECO desde hace 13 años? Aparte de constituirse, como se ha descrito, como una empresa de no lucro, lo cual es un oximorón,
pero que es un oxímoron que me parece muy transformador, porque consiste en que esta empresa nunca va a repartir beneficios y nunca nadie dentro de la empresa va a cobrar por encima de lo que determine el convenio colectivo para su categoría profesional, y todo el remanente que vaya quedando está para soportar y crecer o intentar mantenernos, y también para influir o apoyar otras iniciativas en las que creemos. Pues esta empresa hace 13 años se puso a hacer instalaciones fotovoltaicas acogiéndose a esas primas a las que teníamos derecho. Pero en vez de hacer lo que se hizo en todas partes, que eran enormes huertos solares en el campo, que habréis visto cuando vais por las carreteras, veis enormes parques de paneles fotovoltaicos, dijimos, es absurdo que se pongan paneles en el suelo, cuando el lugar natural para colocar paneles, habida cuenta de que es una tecnología que se puede dimensionar en la medida que tú quieras, el lugar donde tienen que estar es encima de los techos, vinculados directamente al consumo. Eso nos llevó mucho, nos generó muchos disgustos, porque la gente se ponía en contacto con ECO, que era una ingeniería, para poner en marcha enormes huertos solares. Nosotros decíamos, no queremos hacer eso. Y nos conformamos con hacer instalaciones encima de techo, encima de naves industriales y edificios municipales, a un precio significativamente más caro, porque producir encima de una cubierta, encima inclinada, y solamente un pedido de 50 kilovatios de paneles en vez de 10 megavatios, pues al final los costes eran superiores. Íbamos primero a los propietarios de las naves industriales a decirles, oye, esto es un negocio interesante, ¿por qué no lo haces? Y se nos quedaban mirando con cara alucinada, como diciendo, no sé qué me estás contando, no entiendo nada y no me fío. Luego resultó que tenían razón en no fiarse, pero decían, no me fío, ¿no? Entonces, ante ese primer intento, lo que hicimos fue algo distinto, que era alquilarle la cubierta. Eso sí lo entendían. Los propietarios de naves industriales entienden que les digas, te voy a dar 10.000 euros o 20.000 euros hoy y luego el 5% de todos los ingresos por ocuparte la cubierta de tu nave industrial que no utilizas para nada. Eso lo entiende todo el mundo. Ah, bueno, o sea, que no me va a perjudicar en nada y encima me das 30.000, pues dámelos, estás tardando. ¿Y qué hicimos? Dirigirnos a la gente que no tenía tanto la conciencia económica como la conciencia medioambiental, para proponerles que fueran copartícipes de esas instalaciones. Imaginaos lo que pasó cuando empezaron los recortes retroactivos. Pensad, todo el mundo que invertía, incluso aunque tuvieran conciencia medioambiental, lo que empezaban a pensar es que, oye, que con todo y con eso yo he puesto mis ahorros aquí y me da un poco de miedo que en un momento dado el gobierno decida que no da primas y lo pierdo todo. Entonces desapareció la gente, llamabas por teléfono y no había nadie al otro lado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? La desobediencia solar, que no era otra cosa que, en vez de hacer participaciones de cierto fuste, 5.000, 6.000 euros, lo que hicimos, vamos a hacer participaciones de 100 euros. Y empezamos a movernos por todo el mundo de la mano de las cooperativas energéticas eléctricas de las que estamos hablando para denunciar, digamos, una manera de decir, ahora que el gobierno está empeñado en cargarse las renovables, es el momento en el que todas las personas se unen para tener al menos un panel fotovoltaico. Ante la convicción de que si todo el mundo tuviera un panel, de las personas aquí presentes, ¿cuánta gente tiene un panel? 3, 4, 5. ¿Veis? Si todo el mundo tuviera un panel y todo el mundo más allá, por las calles por las que he ido paseando maravillado de camino aquí, todo el mundo tuviera un panel, seguramente las políticas energéticas de los gobiernos y de este país y de todos los países serían radicalmente distintos. Nuestro objetivo era 100 euros, lo puede pagar todo el mundo, nadie va a pensar, no todo el mundo, hay gente que no puede, pero en general la gente puede pagar o mucha gente puede pagar 100 euros. Y lo que está haciendo con eso ya es posicionarse políticamente en ese momento. El resultado final, ahora mismo de instalaciones fotovoltaicas tenemos 76 instalaciones fotovoltaicas, pequeñas, encima de techos, que producen directamente donde se consume, en las cuales han invertido más de 3.000 personas que podemos decir de ellas que efectivamente son productoras de electricidad. Algunas se lo plantean en el sentido de que voy a tener tanta potencia fotovoltaica, aunque sea en otro lugar del sistema, no en mi casa, ahora rápidamente pasaré al autoconsumo, lo voy a tener en algún sitio para producir la misma cantidad de electricidad con mis paneles en una nave industrial en Cuenca que la electricidad que yo consumo en mi casa. Y al menos estoy neutralizando mi huella de CO2 produciendo con mi dinero la electricidad que consumo dentro del sistema. Pues eso, 3.000 personas ya que invierten y que forman una gran comunidad que dialogamos permanentemente para proponerles cosas. Esa fue una de las cosas que hicimos. Otra cosa que hicimos fue Ecolocal, que se está haciendo, se va a hacer en Rentería, se ha hecho en Vitoria, se ha hecho en, a ver cómo lo digo, Oarsoaldea. ¿Bien? ¿Sí? Genial.
Exacto. Estamos enseñando o acompañando a equipos de los diferentes ayuntamientos a implementar medidas de ahorro y eficiencia con un criterio radicalmente distinto al tradicional, consistente en, digo el tradicional, en que contratas a una ingeniería muy sofisticada, gente con corbatas caras, que te hace un estudio súper caro, así un tocho, en el que se recomiendan un montón de medidas para ahorrar energía y luego se pone en manos de empresas de servicios energéticos, es decir, empresas que realizan las inversiones y con los ahorros recuperan su inversión. Ese es el modelo tradicional, el modelo que impulsamos desde Ecolocal, que se inspira en el modelo de una ciudad en Barcelona que fue pionera, que fue Rubí, cerca de Barcelona, consiste en decir, mira, nos da igual ahorrar, ni energía ni dinero, nos da igual. Lo que de verdad nos importa, y esa es lo verdaderamente transformador, es que la ciudadanía, las personas, se conviertan en agentes activos a favor del nuevo modelo energético. Y os pongo un ejemplo de una de las medidas que se implementan, que seguro que se ha implementado en alguno de los ayuntamientos de la zona y que por eso algunas personas conoceréis. Proyecto 50-50. Te vas a un colegio y les dices a los chavales, y a los chavales no, y a toda la comunidad escolar, y a padres, madres, a profesores, profesoras, a todo el mundo, a bedeles, les dices, mirad, vamos a poner en marcha medidas de ahorro, pero las vais a decidir el equipo energético que se forme con todos esos colectivos. Vamos a ver qué cosas hacemos. No vamos a invertir ni un euro. Todavía no hemos invertido un euro. Vamos a decidir qué cambio de hábitos, qué cosas hacemos para conseguir generar ahorros energéticos. De tal manera que, si se genera ese ahorro, el 50% te lo quedas tú como colegio para que te lo gastes en lo que quieras y el otro 50% la administración correspondiente se compromete a dedicarlo a implementar medidas de ahorro para garantizar el éxito en el año 2. ¿Qué consigues con eso? Que los chavales que se forman en esas lógicas se van a su casa y les proponen a sus padres hacer un 50-50 en casa. Y entonces están persiguiendo a los padres para que apaguen la luz, bajan los termostatos, les obligan a ponerse un jersey, no ponen el aire acondicionado según qué horas, están peleando para conseguir rebajar el nivel de consumo energético porque de eso depende la paguilla extra que se van a llevar por convertirse en los agentes energéticos de su hogar. Y se van a casa de los abuelos y les piden la factura eléctrica y les proponen que bajen el término de potencia y que no pongan simultáneamente el horno a la abuela o al abuelo, que no ponga el horno y el secador de pelo a la vez. Es decir, y como ese tipo de políticas, todas. Otra política que le lanzo al Ente Vasco de Energía. El Ente Vasco de Energía tiene plantas fotovoltaicas de conexión a red que venden su electricidad. ¿Qué os parece si hacemos lo siguiente? Le proponemos al EBE que socialice esas plantas. Con el socializar quiere decir que permita que la ciudadanía en general participe con una pequeña parte de cada una de esas plantas fotovoltaicas. De tal manera que de esa forma, con un negocio razonablemente controlado, es decir, con una inversión en la que no vas a perder tu dinero, estás concienciando a la gente, les estás convirtiendo en agentes a favor del nuevo modelo energético, es decir, les estás convirtiendo en esas personas que tienen un panel, así que resolveríamos el problema de que se ha producido alguna calva, había gente que no tenía un panel. Bueno, pues este señor luego va a vender participaciones según salgamos. Esperad en la puerta que os vendrá una participación. Y el EBE con ese dinero, aunque tiene mucho, según me contaba, le va muy bien, puede hacer todavía más, adoptar muchas más medidas de ahorro y eficiencia, libera recursos para hacer más cosas, para que podamos avanzar en Euskadi hacia un modelo energético sostenible gracias a una herramienta magnífica como es el EBE. Pero entre tanto lo que ha conseguido es que de todas sus plantas a lo mejor hay 5.000, 10.000 personas en todo Euskadi que tienen una pequeña participación en una instalación con derecho a prima, mete una inversión de 500 euros, de 1.000 euros y le va llegando un informe todos los trimestres en los que le dice tu planta ha producido tanto, gracias a tu planta se han ahorrado tantas toneladas de CO2 y aparte te mando una transferencia con el dinerito que te corresponde. Y estamos todos muy contentos y estamos convirtiéndonos en agentes activos a favor del nuevo modelo energético. Ya acabo. Oleada solar. En el Estado español tenemos la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo. Autoconsumo es que tú pones unos paneles encima de tu techo y consumes esa electricidad. La más restrictiva del mundo. Habéis oído hablar del impuesto al sol, famoso según el cual, a diferencia de lo que pasa en todas partes, aquí tienes que pagar un peaje por la electricidad
que autoconsumes, que tu panel está produciendo y tú simultáneamente estás consumiendo en tu casa a través de tu red interna. ¿Vale? No por la electricidad que se vuelca a la red y que luego consumes por la noche. No, no. Estás pagando el impuesto por otra, por la electricidad que autoconsumes. Bien. Eso solamente es de aplicación a las instalaciones en las que el contrato de suministro es superior a los 10 kilovatios. Es decir, que no es de aplicación a los consumos residenciales. Si montáis en vuestra casa unifamiliar algún panel fotovoltaico para autoconsumir, no es de aplicación. Anda, ¿y cómo han hecho eso? ¿Cómo se les ha escapado eso? Cuando el objetivo declarado es impedir que haya autoconsumo y generación renovable en manos de la ciudadanía. Pues porque coincide que en el consumo residencial la producción y el consumo se producen en horas distintas. La producción de un panel fotovoltaico es cuando hay sol. Eso no hacía falta que lo contara seguramente, ¿no? Es cuando hay sol, y cuando hay sol es durante el día que no solemos estar en casa. Cuando consumimos electricidad es por la mañana cuando nos levantamos y luego por la tarde-noche cuando llegamos a casa. Es decir, que no se encuentran unas y otras. Bien, pues en nuestro país, también a diferencia del resto del mundo, no existe ningún tipo de fórmula para compensarnos como consumidores residenciales por la electricidad que entregamos gratuitamente a la red. A pesar de que se contabiliza, no recibimos ningún tipo de retribución por esa electricidad que entregamos. Porque la única forma que tendríamos de obtener retribución sería dándonos de alta como productores de electricidad, presentar declaraciones de IVA para escasamente 50 o 100 euros al año. Imaginad presentar declaraciones trimestrales solamente para cobrar por la electricidad 100 euros y encima luego tener que declararlo en la declaración de la renta. O sea que lo que han conseguido es que, como lo más probable es que el 40 o el 50% de la electricidad no se autoconsuma, sino que se vierta a la red, como esa electricidad no se compensa de ninguna manera, los números no terminan de salir. Las instalaciones grandes en las que sí que se encuentran la producción y el consumo, porque es en las fábricas o en los comercios, ahí ponen el impuesto al sol. Y en las que son residenciales, no hace falta poner el impuesto al sol porque los números no terminan de salir. Bueno, pues aunque no terminen de salir y en toda España solo se habían montado 150 instalaciones pequeñitas residenciales, llega ECO y dice, me da igual, las vamos a hacer. Vamos a desobedecer una vez más. Y entonces pone en marcha la oleada solar, que consiste en que vamos a hacer en 45 días 100 instalaciones. ¿Y cómo conseguimos eso? Perdiendo dinero. Ya está, ya sabemos de dónde sacamos, o sea, el dinero que podemos ganar de otras actividades de ECO lo dedicamos a conseguir que en vez de ser solamente 135, 150 instalaciones las que había, haya 250. Y ya vamos por la segunda oleada solar y todavía van las cosas mucho más rápido. ¿Quién invierte? Gente que tiene esto en la cabeza. Mira, no se trata de tirar el dinero porque me supone ahorros. Efectivamente, no voy a recuperar la inversión hasta dentro de 15, 18 años, pero es una instalación que va a durar 30. Por lo tanto, no estoy tirando el dinero. Y sobre todo y fundamentalmente lo que estoy haciendo es mi parte. Pues voy a producir electricidad y estoy encantado de volcar a la red otra parte de la electricidad que gracias a que se vuelca a la red no se va a estar produciendo a X kilómetros de distancia en una central térmica. Toda la electricidad que se inyecta en la red renovable expulsa automáticamente electricidad generada con gas o con carbón. Por lo tanto, ya estoy haciendo mi parte. No tiro el dinero, estoy encantado y se lo cuento a mis cuñados en todas las cenas y me chuleo mucho y le estoy enseñando la app en la que aquello cuenta, fíjate lo que he producido, y todo el mundo muy aburrido. Sí, sí, ya me lo has enseñado 100 veces. O sea, tienes, digamos, un motivo de tema para hablar que no sea el fútbol y digamos que te sientes un poco alineado con tus ideales. ¿Qué otra cosa? No sé, esta, la legislación que está pensada exclusivamente para impedir que la gente haga autoconsumo y que aquí, que bueno, no sé si en San Sebastián, no, vamos, en el resto del estado hay mucho sol, siendo como es el país más soleado, que haya mucha menos fotovoltaica de autoconsumo que en el resto de Europa. Otra de las medidas que se adopta es legislar para impedir que se puedan hacer instalaciones compartidas en viviendas colectivas. O sea, primero A, segundo A. No. O sea que, afortunadamente, la Generalitat de Cataluña presentó ante el Constitucional un procedimiento judicial para decir que se está metiendo el Estado
a legislar algo que es competencia de las comunidades autónomas. Y ahora mismo el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, no es competencia, no puede impedir que se puedan montar instalaciones colectivas y distribuir esa electricidad, pero luego las comunidades autónomas todavía no han legislado para que esa posibilidad se dé. Y por lo tanto, solamente las viviendas unifamiliares se puede hacer autoconsumo. Entonces, en resumidas cuentas, o sea que, ¿cuál es la idea? La idea es que todas las personas que han escuchado esta charla tendrían que plantearse qué cosa pueden hacer mañana, no pasado mañana, porque pasado mañana se activa el óxido más corrosivo de la naturaleza humana, que se llama procrastinación, que consiste en que algo de lo que he salido convencido o convencida hoy, cuando han pasado dos días, el nivel de intensidad hacia la acción se ha reducido significativamente y una semana después ha desaparecido por completo. La vida nos lleva por otros derroteros. Lo que me ha pasado muchas veces es que es gente que se lo he contado tres veces, a la tercera sí lo ha hecho. Yo lo que os propongo, si veis mínimamente razonable lo que habéis escuchado aquí, es que mañana jueves, empezando el mes, una bonita fecha, ¿vale?, os cambiéis de comercializadora, participéis en una planta colectiva, hagáis una microauditoría en vuestro hogar para reducir un 20% vuestro consumo eléctrico, cambiéis a movilidad eléctrica, si es que os lo podéis permitir, o a coche compartido, cojáis la bici y alguna otra decisión más y os cambiéis de comercializadora, lo he dicho, lo repito. O sea, lo digo muchas veces para que os cambiéis de comercializadora, las comercializadoras que transforman, no las comercializadoras que están alineadas con el statu quo que nos lleva en trayectoria de colisión. Y eso es todo. Tenéis deberes. Gracias. Bueno, va, es que recasco, Mario. Por lo tanto, tenemos tres visiones en tres aspectos diferentes. El aspecto comunitario, además en el que nos han esclarecido esos tres escenarios, en el que ya hemos empezado a vislumbrar ese mix por donde tiene que ir. Hemos visto también algunos elementos de esta transición, de esta revolución energética, y por último hemos visto algunas acciones que en particular se están fomentando desde esta plataforma y a través de esta empresa, pero que pueden ser extrapolables o que pueden ser transferibles a otros aspectos, a otras sociedades y a otras personas. Si os parece, y como vamos razonablemente bien de tiempo, podemos iniciar el debate, tal vez entre nosotros, vosotros, y luego ya ir poco a poco dando permiso. Pero tal vez me gustaría hacer una primera pregunta. Los tres estáis de acuerdo en un concepto. Hay que introducir un mayor porcentaje, un mayor ratio de energías renovables en el mix energético. Eso está claro. A 20, a 50, a 100 años. 2100, quizás con los 2 grados, es el referente que se ha puesto a nivel internacional después del COP21. Pero, ¿quién debe impulsarlo? ¿La ciudadanía organizada o desorganizada? ¿La clase política? ¿Las empresas tecnológicas que quieren vender su nueva tecnología más barata, más eficiente? ¿A quién le corresponde? ¿O es un mix también de todos? No sé. Yo es que ya he contestado. O sea, que no me fío de nadie que no sea la gente. Bueno, yo creo que al final es la ciudadanía siempre. O sea, lo que pasa es que al final pues tenemos unos organismos elegidos por la ciudadanía que al final son los que tienen la posibilidad de poner en marcha determinadas cosas, ¿no? Lo que antes decía Mario de el impuesto al sol, eso no es más que la regulación que alguien ha decidido poner, y ese alguien que ha decidido poner eso, pues la hemos elegido entre todos. Entonces, siempre tenemos la última palabra, ¿no? Pero lo cierto es que el cambio viene casi siempre precedido de un cambio regulatorio. Y en este, bueno, en este estado en el que vivimos, los cambios regulatorios duran nada, una primavera. O sea, es que tú construyes una instalación de acuerdo a un esquema regulatorio, con unas primas concretas, con un análisis que has hecho, y viene alguien en el gobierno siguiente y te dice que te cambia eso, y además con carácter retroactivo. O sea, es decir, que es lo que ha explicado Mario, ¿no? Te dice, no, es que no es que te lo voy a cambiar a partir de ahora. O sea, antes venías cobrando 10 y ahora te cambio el marco y en vez de 10 vas a cobrar 5. No, es que vas a cobrar 5, pero además, desde cuando empezaste. O sea, voy a empezar desde atrás y entonces ya te destroza, ¿no?
Entonces, todo lo que habías hecho, pues o eras, o lo hacías tan, con una conciencia muy fuerte medioambiental o demás, o adiós. O sea, si solo lo hacías con criterio económico, pues olvídate, ¿no? Entonces, tenemos que marcar o exigir que haya unas regulaciones estables. Podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, podremos criticarlas o no criticarlas, pero estables. O sea, no puede, porque si no, no avanzamos. Si uno analiza la penetración de las renovables en el Estado, la evolución que ha habido en los últimos, no sé, 15 años, hay un parón tremendo, pero tremendo, a raíz de determinados cambios regulatorios, pero tremendo. Y al final eso no puede ser, al final no puede ser. O sea, tenemos que dar estabilidad y eso es lo que avanza. Y luego, evidentemente, entre todos tenemos que colaborar. Yo antes, cuando decía en la presentación, que cada vez tenemos una conciencia más abierta a que nos pongan la renovable cerca de casa. Eso sí, no grandes renovables, no grandes instalaciones, pero pequeñas, lo mismo que comentaba Mario, ¿no? ¿Por qué no nos van a poner unos paneles solares fotovoltaicos en el tejado de nuestra comunidad de vecinos? ¿Por qué no? Vamos a dar facilidades para que eso ocurra, porque al final ese tejado está, ¿no? No cumple ninguna función más que la de prevenirnos del agua, ¿no? Pues vamos a darle una función, pero claro, eso exige que pidamos que nos cambien la regulación y que efectivamente eso sea viable, ¿no? Yo quizás añadir, yo creo que es una mezcla de todos, desde la ciudadanía empujar votando a la gente que hace la regulación, y si no nos gusta la regulación dejaremos de votarle. Pero también quería añadir como la parte tecnológica. Yo me atrevería a decir que la tecnología está lista, lo que hay es que usarla, y hay muchos intereses de otras energías y otras fuentes que están compitiendo ahora por el mercado. Al decir que la tecnología está, la tecnología renovable está y está compitiendo con el mercado. Las últimas subastas en España han sido competitivas, han sido a precio de mercado, y está la eólica y la fotovoltaica, que está compitiendo en igualdad de condiciones. O sea, ya no tienen una prima y siguen ganando. Se ha subastado en 2017 hasta 8.000 megavatios en España, con lo cual la tecnología está. Estoy pensando, por ejemplo, cuando conoceréis el boom que hubo de gas no convencional, lo que se llama shale gas en Estados Unidos, que Estados Unidos en el 2017 se ha hecho independiente de gas. O sea, ellos son capaces de exportar gas gracias a el gas no convencional. Entonces, Obama decía en su discurso que iba a utilizar el gas como una transición a lo verde, como diciendo, lo verde aún no está, las tecnologías renovables no están, vamos a pagar gas que es menos contaminante para hacer esta transición. Yo creo que eso es un error. El dinero que se le ha metido al gas no convencional se tenía que haber metido a las renovables, pero las renovables ya estaban. Y mientras que retrasar esto metiendo cuñas en medio de, bueno, utilicemos el gas en medio, utilicemos otra serie de recursos, me parece que eso es un engaño. Y por parte de la tecnología decir que está lista, está competitiva y efectivamente teniendo el almacenamiento que ha bajado los precios, como decías, a la misma velocidad que bajó la fotovoltaica, los paneles fotovoltaicos, no tenemos duda de que podemos tener un 100% de mix renovable a un coste bastante eficiente. Bueno, pues si os parece, es vuestro momento, es vuestra oportunidad de poder preguntar. Una única premisa, hay bastante gente, las preguntas que sean lo más concisas posibles, y si puede ser también, si tienen un interlocutor, es decir, para a quién van dirigidas. Si levantáis la mano, hay una chica que pasará el micrófono y así os podrá dar la palabra. Hola, no, gracias por... ¿Funciona? Sí. Gracias por la intervención, me ha encantado. Además, el mix este también me gusta mucho. Una pregunta, ¿renovables 100% el mix, pero distribuida o centralizada? ¿Cuál es la apuesta? Si me permitís, yo creo que no, y como os he enseñado en la presentación, ya no hay un caballo ganador, no hay una sola bala que vaya a solucionar el problema. De repente, del recurso que tengas y de cómo lo tengas y de cómo va a ser la demanda, vas a tener que enfocar y va a ser una cosa muy personalizada. Yo creo que hay una democratización que es porque la energía renovable te da, al ser modular, te permite tener consumo cercano a las fuentes generadoras. Yo no creo que nos podamos librar de grandes
de grandes centrales, no tienen por qué ser térmicas, pero van a ser necesarias porque sobre todo la densidad en las ciudades es muy grande. Tú en un piso que tenga más de 6 plantas, con el tejado que tienes, no das para tener un autoconsumo. O sea, además, no solo es la luz, también necesitas agua caliente, etcétera. O sea, vamos a necesitar, al estar más concentrado, es verdad que las cuestiones son más eficientes, pero vas a necesitar tener otros centros de generación que van a estar fuera de la ciudad. Los dos, hay que estudiar el caso, hay que ver qué recursos tienes, si tienes viento, si tienes biomasa, si tienes sol, y hay que estudiar lo que tengas. No hay una sola respuesta. Sí, yo complementaría, es que hay tecnologías que requieren otra escala, ¿no? O sea, si puedes poner un aerogenerador en medio de la ciudad, pero el rendimiento y el retorno económico no va a ser el buscado. O sea, que también hay que explorar la posibilidad de parques eólicos de otro fuste. O sea, pero desde luego lo que maximizaría es el uso, o sea, llevaría al máximo de potencial las formas de generar energía más distribuidas y más democráticas. Ese sería el norte que deberíamos perseguir. Más allá incluso de la eficiencia económica estricta. O sea, que eso es más importante, porque es más importante la independencia, la resiliencia, la capacidad de satisfacer nuestras necesidades sin depender de grandes organizaciones. Yo creo que es más importante que el hecho de que sea unos cuantos céntimos más barata. Y luego está el hecho de que las ciudades hacia las que nos encaminamos es hacia el imperativo de que las viviendas sean realmente eficientes. Las viviendas de consumo casi nulo, como obliga la norma europea a partir de 2020, o Passive House, al final las diferencias en lo que a consumo de ese componente tan grande de calor que exige el disfrute de una calidad de vida en el hogar, o sea, se puede conseguir ese mismo calor con un aporte energético infinitamente menor del que necesitan en estos momentos las casas mal construidas que tenemos. Sí, yo tenía pregunta para Ana y para Enrique, y es sobre la energía nuclear. A mí me ha parecido entender, no sé si una contradicción entre vuestras dos presentaciones. Ana, en un gráfico, decía que para cumplir los objetivos a nivel mundial de los 2 grados, prácticamente el mismo incremento en generación renovable se tiene que conseguir también con incremento en generación nuclear. Sin embargo, Enrique ha dicho desaparición de la energía nuclear. Si realmente la energía nuclear tiene que crecer tanto para cumplir ese objetivo, ¿cómo se compatibiliza eso con el parón nuclear, ¿no? Entiendo que Enrique estaba hablando del País Vasco, yo estaba hablando a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, lo que es el modelo se traga lo que tú le metes. Las condiciones que yo le meto al modelo para que me dé los distintos escenarios son precio de la energía, un precio a las emisiones de carbono y a paridad de igualdad en crecimiento, como se explicaba al principio, y de demanda de la población. O sea, la misma población, el mismo crecimiento, entonces tú le vas metiendo restricciones al precio del carbón y vas viendo según las tecnologías cómo se va complementando el mix. Y en China y en la India esos crecimientos, en Europa seguramente no se van a hacer más centrales nucleares, salvo las 2 o 3 que se están haciendo, en Estados Unidos sí, en Inglaterra se está haciendo una, pero China e India van a necesitar, o sea, complementar. Pensar que esa es una vía con las condiciones, también otra vía sería ponerle captura de CO2 a plantas térmicas o a plantas de biomasa incluso. Alemania se ha ido de las nucleares, pero ha aumentado sus emisiones considerablemente en los últimos años porque se ha ido al carbón. Entonces, es un debate, yo creo que es honesto tenerlo, y lo que os enseñará ahí son los números y cómo el modelo, que no es tampoco listo, tú le dices unas condiciones y te va dando. Diciendo, bueno, pues con este precio suplo con esta energía y con este y sale ese mix. Pero hay que ser honesto en ese debate. Pero entiendo, yo hablaba a nivel mundial y estabas hablando del País Vasco. Sí, simplemente por puntualizar, por suerte o por desgracia, vivimos en un momento en el que la prioridad es descarbonizar, eliminar emisiones de CO2. Y la nuclear también cumple esa función, igual que las renovables. Entonces, es en el ámbito, digamos, más de país, de región, más local, donde uno decide si la nuclear la quita o no la quita, de acuerdo a otros criterios, pero desde el punto de vista de cambio climático, la nuclear puede estar. Nosotros no la vemos,
Nosotros, evidentemente, en Euskadi eso no lo vemos, ¿no? Creemos que hay suficientes argumentos para no apostar ni por el carbón ni por la nuclear y suficientes argumentos para apostar por las energías renovables. Y, en general, yo creo que es una percepción, pues como bien dice Ana, compartida a nivel europeo. Lo que pasa es que a nivel mundial pues es diferente. Y yo tengo una curiosidad. No sé si habéis leído en su momento cuando se puso en marcha, se autorizó finalmente el proyecto de central nuclear Hinkley en el Reino Unido, que consiguieron arrancarle los promotores franceses y chinos al gobierno británico un precio garantizado de venta de la electricidad por encima, significativamente además, no sé cuánto, pero de los 100 euros el megavatio hora. No os dirá nada, pero igual poniéndolo en referencia con el precio medio al que se vende la electricidad en el mercado ibérico, que está en torno de los 50, y que hay centrales en España que están, o sea, estando como estoy en el sector fotovoltaico, sé que hay proyectos de instalaciones grandes en suelo en el Estado español, en el que los números salen con una rentabilidad del 7%, conformándose con un precio de venta de la electricidad por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Y eso es hoy, dentro de tres años será del entorno de los 30. Lo único que le garantiza a los que han entrado en las subastas que ha promovido el Estado es que no van a obtener nunca un precio inferior a los 30 euros megavatio hora. En Chile y en otros países están saliendo subastas de potencia eléctrica que ganan los fotovoltaicos a precios por debajo de los 20 euros el megavatio hora. Entonces, estamos hablando de una tecnología nuclear que en Europa exige por encima de los 100 frente a fotovoltaica que hoy se conforma con 20 o 30 o 35. O sea, que es que ya al final los números son escandalosamente distintos. Sí. Sí, estaba ella. Le tienes que dar el micrófono a ella, que le va a interpretar. Sí. En este sector de la sala hacemos al revés. Bueno, te quería preguntar a ti, a la chica, ¿eh? Tengo una pregunta. A ver, organizo la pregunta. Bueno, tengo unas casas, hay unas casas en un pueblo y hay chimeneas, las típicas chimeneas de humo, de leña, y veo que hay muchos. Bueno, yo en el pueblo siempre están partiendo la leña, la están preparando en la temporada, y yo tengo una pregunta. ¿Emite mucho CO2? ¿Hay mucha contaminación por culpa de estas chimeneas? ¿Sí o no? Desconozco. Es una pregunta muy... Es una pregunta muy lícita y que se hace mucho. Lo que se quema en chimenea se llama biomasa porque es materia orgánica que se generó en el bosque en un periodo, digamos, biológico, el año pasado, el anterior. Entonces, la diferencia, esa biomasa para crecer consumió el CO2 de la atmósfera que metió en sus estructuras, en la celulosa, para crecer. Cuando tú lo quemas, ese CO2 que consumió dos años antes, tres años antes, es el que está liberando. Cuando estamos hablando de ciclos biológicos de 10, 15, 20 años desde que se formó el árbol hasta que se está quemando, entiendo que entra de un balance neto de la atmósfera y no se contabilizan. Lo que sí que se contabiliza frente a esas emisiones, lo que nosotros contabilizamos como emisiones de CO2 son las que se escondieron, se enterraron debajo de la tierra, debajo del mar, hace miles de años, cuando se formó el petróleo y el carbón, que la atmósfera ya no cuenta con ellas hace mucho tiempo. Es un ciclo geológico. Entonces, diferenciamos el ciclo geológico del ciclo biológico y las emisiones que cuentan, porque la atmósfera no las tenía, no está dentro del ciclo de la vida, son las que se contabiliza. Con lo cual, la biomasa, efectivamente, echa CO2, el CO2 en sí no es tóxico, simplemente tiene un efecto invernadero, echa CO2, pero no se contabilizan en las emisiones. No sé si queda... ¿Sí? Hola, bueno, gracias por todo lo que habéis expuesto, muy, muy, muy interesante. Yo voy a explicar
un caso real que nos ha pasado a nosotros en nuestro bloque. Como cambiamos unas LED en las escaleras, pues un vecino dijo, ahora tendremos que bajar el contrato. Y le pregunté a uno de Goyener, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué salto es el siguiente para abajo? Y me dice, oye, mándame las facturas de todo el año del bloque y os vamos a hacer una oferta. Bueno, y nos mandan una oferta donde sin hacer nada, o sea, sin mejorar la eficiencia del edificio, simplemente por el contrato, nos ahorrábamos, no sé si eran 8.000 o 9.000 euros al año. O sea, prácticamente al 50%. Y lo único que ocurría es que en todo lo que era contratos en trifásica, podían recuperar los datos de año y medio, entonces veían qué habíamos consumido y estábamos en este nivel. Y el contrato estaba aquí arriba. Con bajar el contrato, bajaba todo eso. Entonces, hay una, vamos a decir, deshonestidad, ¿no?, en el tema de cómo te facturan, de cómo te manejan una desinformación que me parece que es como para explicar este caso, ¿eh? Porque simplemente con eso está, bueno, hemos hecho que Iberdrola cobre no sé cuánto menos. Claro, automáticamente nos hemos pasado a Goyener, eso está clarísimo, ¿no? Ese es. Y luego, la gran importancia de esto es que de verdad nosotros tomamos como propio el tema de lo que consumimos, ¿eh? Y la segunda parte, entiendo que hay una cosa que se ha hecho mal en el tema de los contadores inteligentes. Yo creía que la intención de la normativa europea era que el contador inteligente lo tuviese cada uno delante de su cara en su casa, ¿no? De manera que entonces ves qué pasa con tu consumo y puedas actuar. Sin embargo, en mi bloque están en el mismo sitio donde estaban antes, cerrado con llave, ¿eh? Con lo cual, eso que entiendo que es el espíritu de esa norma, pues no se cumple, ¿no? Entonces, el problema en aclarar las regulaciones, en transponer las cosas correctamente, hay una mano negra permanente, ¿no? Bueno, lo has definido bastante bien, que eso era lo que quería comentar, nada más. Gracias. Nada, te quiero. Pero efectivamente, es que lo de los contadores es otro de los escándalos. Para obtener la información de un contador que es tuyo, porque lo estás o bien pagando el alquiler, tendrías derecho a utilizar esa información. Para obtener la información que proporciona el contador, te tienes que ir a la distribuidora. Debería esa información ir aguas abajo y llegar a tu casa y tener algún display que te diera la información en tiempo real, que tuvieras tú alguna aplicación que te permitiera saber y tomar decisiones. No tienes que pasar por la distribuidora, que es la dueña de los datos y no los tienes tú. O sea que es por eso yo decía antes que hay que hacer una microauditoría en cada hogar, porque se detectan. O sea, nuestra experiencia es que la inversión de lo que cuesta una microauditoría se recupera en 3 años. El máximo. Hay casos escandalosos en los que se recuperan un año, como podía ser el que tú acabas de describir. Alguien que te vaya a tu casa, el electricista del pueblo, que vaya a tu casa y analice con un medidor cuáles son los consumos que tienes en tu casa, determine cuál es la potencia que tienes que tener, que determine algún cambio de hábitos y algún cambio de pequeños elementos que te permitan bajar significativamente el consumo, y lo que sea que te cueste todo ese proceso, lo recuperas en 3 años. Como pretendes vivir 50 años más, tienes 47 años más de ahorro. Sí, me gustaría. Bueno, simplemente por comentar, estoy totalmente de acuerdo con los dos comentarios que ha hecho, pero es un mal general. O sea, en general, si todos mirásemos la factura, tenemos más potencia contratada que la que necesitamos. Normalmente en una vivienda con 3,4, que es uno de los escalones, tenemos más que de sobra. Sin embargo, todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo, mucha gente tiene 4,7 o incluso más, porque en el momento en el que se dio de alta el contrato, pues alguien le dijo que por si acaso
pues aquel día en el que iba a haber alineación de astros, igual ponía justo la lavadora con el ciclo de agua caliente y el horno y tal, y aquello iba a reventar, ¿no? Entonces, y ya no te vuelves a preocupar del tema, esa es la realidad, ¿no? Y cuando miras la factura, si miramos todos la factura, los peajes de potencia han ido aumentando mucho a lo largo del tiempo. En el año 2013, creo que fue, pegaron un salto tremendo. En algunas tarifas aumentaron el 260%, y no nos dimos cuenta. Bueno, yo sí porque soy un obseso del tema, pero en general la gente no se dio cuenta. Y cuando ahora analizas la factura que te llega a casa, pues te das cuenta que pagas más a veces de potencia, es decir, por tenerlo, por tener esa posibilidad de usarla, que por energía. Y esto simplemente implica un análisis rápido, porque además con una llamada hasta te devuelven un poco de dinero, de unos derechos que tienes ahí, de potencia y demás, ¿no? En cuanto a la información, es verdad, la información no fluye aguas abajo, pero sí es cierto, y ahí voy a sacar un poquito en defensa de las distribuidoras, que a base de obligarles, pues tienen la obligación de informarnos de eso. Y lo pueden informar y lo informan a través de aplicaciones de móvil. Ya sé que para todo el mundo igual eso no es suficiente, ¿no? Pero yo consulto, ya digo que soy un obseso del tema, yo consulto habitualmente mis curvas y las tengo disponibles en el móvil. Y eso me permite ver si tengo bien o mal contratada la potencia y si estoy haciendo buen uso o no. O sea que hay herramientas, quizá no sea la mejor, pero sí es posible hacerlo. Sí, quizá sea para Ana, de tecnología nuclear. Hago una pregunta. Teniendo claro cómo efectivamente no produce esta tecnología emisiones de gases de efecto invernadero, la pregunta mía es si hay algo de investigación por la línea de sustituir al uranio, que tiene los problemas que tiene en cuanto a residuos, etcétera, etcétera. Si no hay posibilidad o se está investigando algo como alternativo al uranio. No soy experta en energía nuclear, debo empezar así, pero se está avanzando bastante, son más eficientes, hace que los recursos se utilizan mucho más, pero la vida útil de los residuos radioactivos es la que es. Hemos podido hacer las plantas más eficientes, utilizando menos agua, haciendo que puedas aprovechar más el uranio o cualquier fuente que tengas, pero los residuos se quedan por miles de años. Luego está, en el otro lado, la fusión nuclear. Pero la fusión, yo siempre tenía la esperanza de, cuando yo le preguntaba a un profesor, siempre me dice 50 años, tenía la edad del que le preguntaba, y aún vamos ahí avanzando. Entonces, por ahora no. Y además, si existe la fusión nuclear, la van a utilizar tres. No me imagino que sea la solución tipo película que vaya a iluminar el mundo. Pero los residuos, la radiactividad que queda en los residuos es grande y eterna. Bueno, es mucho tiempo. ¿Para ti? Ah, vale. Bueno, buenas tardes. Sí, yo quería retomar un poco un debate que ha aparecido, que parece crucial en esta reflexión sobre la transición energética, cuando se dice o cuando se ha planteado, si lo más importante, y Mario ha sido muy vehemente con lo de que sea democrática, que sea participativa, que sea distribuida. Sin embargo, estando de acuerdo con esos conceptos, yo creo que no tenemos que perder de vista que la clave es la descarbonización. Es decir, voy a poner el ejemplo de Alemania porque ha sido muy reciente. En la COP23 salió Angela Merkel un día con Macron haciendo unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, diciendo un titular: el cambio climático es el problema más importante que enfrenta la humanidad. Gran titular en toda la prensa. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que es así y creo que la mayoría de nosotros creemos que es así. Dos días después, la misma Angela Merkel reconocía públicamente que Alemania va a tener muy difícil conseguir en 2020 los objetivos obligatorios que tiene dentro de la Unión Europea porque sigue teniendo un 40% de generación eléctrica con el carbón. Y entonces tiene unas dificultades políticas
extraordinarias, económicas y sociales, para descarbonizar el sistema. Entonces, al mismo tiempo, Alemania es el ejemplo mundial, y yo mismo lo he celebrado y lo he hablado muchísimas veces sobre eso, con la Energiegunde, famosa, la generación distribuida, las cooperativas de generación, los huertos solares en Alemania, la implantación de las solares en los edificios. Pero al final, si tienes todo eso y no eres capaz de descarbonizar el sistema en un país como Alemania, que es la referencia crucial de Europa y, por lo tanto, del mundo, entonces estamos fracasando ante el problema fundamental que detrás de la transición energética está la crisis climática. Entonces, no perdamos de vista, diríamos, el enorme reto que tenemos de dar respuesta a la crisis climática, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. No podemos ir convenciéndonos uno a uno 300 millones de personas a lo largo de 500 años porque ese tiempo no existe. Tenemos que ser capaces de descarbonizar el sistema en los próximos 30 años. O si no, se nos va de las manos. Entonces, ese es el reto también. Cuando decimos distribuida, grandes concentraciones, en España, por ejemplo, tenemos que ir a una descarbonización en los próximos 10 años radical. Y eso no lo podemos conseguir solo poniendo placas solares en los tejados. Hay que hacer cosas a nivel mucho más macro, mucho más radicales, mucho más sistémicas. Y si no, simplemente no daremos los pasos que se necesitan. Yo creo que es compatible. En el sentido, es compatible lo que tú dices y lo que yo defiendo, en el sentido de que la razón de que las manos fuertes no se convenzan ya y empiecen a empujar en la buena dirección es consecuencia de que no hay una ciudadanía que esté, digamos, empujando a esas manos fuertes. O sea, digamos que ese es el primer paso. O sea, que no confiemos. Yo por eso digo, no digo que baste con que cada persona se ponga paneles para que todo esté resuelto. Tenemos que cambiar también la normativa, tenemos que penalizar determinadas formas de producir energía para que las señales económicas hagan que las cosas vayan mucho más deprisa. Todo eso es necesario, pero de lo que nos hemos dado cuenta es de que eso no termina de pasar porque la gente tiene demasiada confusión al respecto. Yo todavía en muchos foros, entiendo que en este no, pero en muchos foros en los que me toca asistir, lanzo la pregunta, pregunto, todo el mundo aquí presente está de acuerdo en que habría que ir hacia un modelo energético basado en las renovables. Todo el mundo dice sí. Y continúo, pero el problema es que las energías renovables son todavía mucho más caras que las energías convencionales. Y la gente dice, sí. O sea que, en términos generales, en foros de gente que asista a estas cosas, porque la gente que asistís a estas cosas sois personas que tenéis, digamos, ciertas inquietudes. O sea que la población en general es que no van a tener esto en la cabeza jamás. Pues si las personas que tienen ciertas inquietudes, cuando lanzas ya algo que ha quedado obsoleto hace ya muchos años, como he demostrado con los números tan evidentes de comparar la nuclear y ya no decir de otras fuentes fósiles con las tecnologías renovables, la gente sigue pensando que estaríamos encantados de apoyar las renovables, pero no nos lo podemos permitir porque son tecnologías que no son soportables económicamente. Y ya es todo lo contrario, hace ya tiempo. Pues si la gente no está concienciada en este sentido, si todo el mundo no tiene un panel, Alemania seguirá teniendo incentivos poderosos a defender a empresas poderosísimas que llevan ganando dinero cientos de años con un poder de influencia para convencer de que no podemos transitar hacia el modelo limpio porque todavía tenemos que quemar carbón. O sea que por eso yo digo que es la ciudadanía y la ciudadanía luego va a utilizar a las manos fuertes para ir deprisa y llegar a tiempo. Pero si la ciudadanía no empieza, las manos fuertes no van a hacer nada. Van a estar mareando la perdiz y haciendo que hacen y haciendo responsabilidad social corporativa. Y los gobiernos van a estar pensando a 4 años vista, que a 4 años vista no se van a desencadenar las tragedias vinculadas al cambio climático. Entonces, estarán pensando en defender los puestos de trabajo en el carbón. ¡Ole! Los partidos mayoritarios en España dicen que hay que buscar una transición justa para el carbón, que básicamente es prolongarlo, es... Y no hay transiciones justas para ningún sector, ninguno, pero para el carbón sí. ¿No será mejor sacar a esas personas que están echando a perder la salud y jubilándose con 50 años, sacarles fuera y tratar los bosques para acopiar biomasa?
aunque los números no salgan exactamente igual, estarás cuidando los bosques y estarás aportando un montón de externalidades positivas. No tendría que haber nadie en estos momentos arrancando carbón. Me pongo vehemente. Me gustaría volver al tema de quién debería impulsar, promocionar esta transición, ¿no? Y yo estoy con Mario que debería ser la ciudadanía primera. No, los políticos no tienen que tirar del carro. Los políticos tienen que, o las administraciones tienen que facilitar y regular. Y eso, lo de regular, pues tiene su tiempo. Ya Enrique ha mencionado que hay, no, Mario también, entre que lo que pasa a nivel estatal, lo que a nivel de comunidad. Pero las administraciones locales también pueden jugar su papel. Yo tengo el ejemplo de Bélgica, tengo familiares en Bélgica y ahí en Flandes, tanto el gobierno de Flandes como las provincias, las diputaciones, están ayudando, facilitando a las personas para que cambien de proveedor, para que instalen placas fotovoltaicas. Ahora hay una, antes de finales del año, habrá un marco regulatorio para que la gente pueda invertir en placas fotovoltaicas, en polideportivos, escuelas, todo eso, esa inversión se lo recupera a través de su factura eléctrica. Todo eso de una manera muy, muy fácil, bajo de riesgo, sin que tienes que aprender toda la normativa, todo eso. No sé si alguien está aquí de San Sebastián de la Diputación, que dice, pues nosotros podríamos hacer eso facilitando desde la Administración. Quería, yo no soy de San Sebastián, no estoy facilitando la regulación, pero quería hacer un apunte, pero quería poner esto sobre la mesa porque es algo que también yo tengo mis dudas. O sea, pienso que la ciudadanía tiene que empujar, pero tampoco podemos poner todo el peso a la responsabilidad de la ciudadanía, porque como ha dicho este señor aquí delante, ellos muchas veces no saben qué tienen en las manos ni qué medidas tienen. O sea que también la ciudadanía es responsable. Bueno, y no le estoy quitando responsabilidad a la ciudadanía, lo que quiero que tenemos que compartir esa responsabilidad todos, los tecnólogos, los políticos, pero no de repente dejarlo ahí. Es un tema que lo digo así en alto, pero… Y sí, respondiendo a tu comentario, pues ecolocal. Ya está la solución. Ya está. Sí. A ver, ¿se oye? Sí, bueno, yo quería seguir en la línea de este señor y decir que al departamento correspondiente del Gobierno Vasco podría hacer algo para que, mediante los contadores inteligentes, las compañías eléctricas puedan informar a cada uno de sus clientes, que saben perfectamente cuánto consumen y dónde lo consumen, indicarles cuál es la factura adecuada, cuál es el nivel que tienen que contratar. Y eso lo pueden hacer de inmediato. Y eso el Gobierno Vasco se lo tiene que obligar a Iberdrola, colaborar con Iberdrola, que ya se colabora con otras cosas a Iberdrola, y hacer que funcione eso desde ahora. Y no dejar pasar el tiempo. Y no dejar que estos señores estén cobrando y cobrando, engañando a la gente. Bueno, a mí me toca el papel de intentar no criticar a Iberdrola ni tampoco ponerle por las nubes, ¿no? Voy a intentar decir lo que realmente está pasando. O sea, como antes decía, un contador eléctrico se conecta no aguas abajo, sino aguas arriba. El contador eléctrico está pensado fundamentalmente para que alguien haga las lecturas y para que alguien nos facture. Esa es la realidad. Esa función la hace, en nuestro caso, en el caso de Euskadi, Iberdrola, porque es el distribuidor que tenemos en la zona, y lo hace Iberdrola Distribución, que es una de las patas de Iberdrola. Entonces, esos contadores inteligentes que se pusieron en su momento, lo que tienen es unas comunicaciones a través de la propia red eléctrica y suben esa información con medidas horarias, a veces cuarto horarias, depende del tipo de contador y del contrato, al centro de Iberdrola. Desde ahí, esa información se puede compartir. Se podría compartir incluso en tiempo real. Lo que pasa es que complica un poco el tema de transmisión de datos con los contadores que tenemos actualmente.
pero se podría compartir. Y de hecho lo comparten, pero con un decalaje. O sea, podemos consultar todos nosotros la información de nuestras curvas de consumo horarias o cuarto horarias, en función del tipo de tarifa que tengamos, del día anterior y los precedentes. Bien, en el caso de Iberdrola Distribución, además, y supongo que fue porque se le exigió a nivel nacional, nos dice cuál es la potencia adecuada que deberíamos tener. O sea, eso que nos está pidiendo usted ahora es que eso ya lo hace. Lo que ocurre, y ahí estoy de acuerdo con usted, es que muy poca gente lo sabe y muy poca gente utiliza esta herramienta. Muy poca gente utiliza esta aplicación, pero lo hace. Si quiere, luego se lo enseño, porque lo hace. O sea, yo no les puedo decir que no lo hacen, es que lo hace. Luego le enseño la mía, si quieren, la curva mía. Eso se puede saber, pero es que la eléctrica ya lo está sabiendo. Sí, sí, sí. Puede hacer automáticamente decirle, oiga, usted está consumiendo de mano, usted debe consumir esto. Y no lo hace, pero eso lo puede hacer el gobierno vasco, se le puede obligar. Lo que no tendría que hacer la eléctrica es rebajarnos. O sea, si nosotros voluntariamente hemos contratado 5 y la eléctrica viera que 5 no nos es necesario, sino que con 3 nos conformaríamos, no nos debería bajar sin consultarnos. Eso sí, eso es así, no nos debería bajar. Pero nos podría indicar, dar indicaciones, y es lo que está haciendo, nos indica. A través... Yo lo que le digo es que pueden estar viendo automáticamente y pueden comunicar vía escrito, vía email, vía teléfono, vía lo que le den. Oiga, usted está consumiendo de más, está consumiendo tanta cantidad de más. Le proponemos eso. Bueno, es una. Lo va a aceptar, enseguida lo aceptará. Es una alternativa, que lo incluyan en la factura. Es una alternativa que eso es lo que hay que hacer. No dejar de hacer. No es ni invertir ni nada, es hacer. Sí, no, es que yo lo que no quiero es defender a Iberdrola, ¿eh? Quiero decir, es que esa queja ni a Iberdrola ni a nadie, ¿eh? O sea, yo lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo ahora. Esa información la da Iberdrola porque está obligado a darla, pero la da quizá por un canal que no es consultado. Eso es así. Sí. Quizás era pertinente haber invitado a alguien también de Iberdrola comercialización, pero bueno, en fin, yo creo que más allá no podemos llevar este debate, con lo cual si hay alguna otra pregunta, quizás es el momento por ir terminando ya. ¿Sí? Bueno, yo no sé, tengo una idea bastante clara porque llevo muchos años luchando por la participación. Es una palabra muy bonita y muy interesante, que es fundamental para que podamos desarrollar y descentralizar. Pero no tengo muy poca esperanza, porque se habla aquí tanto, porque en Euskadi, por ejemplo, se habla, y el gobierno vasco también trabaja todo, como sería agua bendita o lo que hace. Estamos por encima de muchas cosas. Y el consumo energético que se consume en Euskadi, que la alternativa energética se consume el 7% solamente. En España es el 13% y debíamos estar al 18%. Y eso en el mundo alternativo de la energía y en otras muchas cosas es semejante. Vende la hostia y la gente le cree. Por eso yo llevo 60 años en la participación y siempre hay una minoría que se preocupa mucho. Pero la gran masa, ¡buah! Con el fútbol y la droga y mil tonterías y un buen marketing montado por el sistema, le va estupendamente. Yo estoy bastante desanimado porque tengo mis años y muchas hostias por encima. Bueno, gracias por el comentario. Sí, quería usted. Sí. A ver, yo también me voy a dirigir. Acérquese el micrófono a la boca, si no, no funciona. Sí, yo gracias. Me voy a dirigir al señor que trabaja en la administración.
empiecen por la administración, porque en invierno las señoritas y todos en la televisión aparecen como en verano. Eso no es posible. Que pagamos nosotros, por favor, empiecen por ahí. Y nosotros no nos queda otro remedio que ahorrar. Como decía un profesor que tuve yo cuando hice la carrera, la mayor eficiencia se consigue poniéndose una bata. Pues efectivamente. Efectivamente. Sí, en la televisión hace mucho calor por los focos, por la iluminación, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es interesante el comentario. Creo que no queda ninguna... Ah, sí, una última... Ah, perdona, no me había dado cuenta. Último comentario, si sí, parece antes de... Breve, lo acabo de coger. Vamos a ver, creo que recordar que en el año 2016 vino una orden de Europa de que nos obligaban a todo el mundo a poner unos medidores de consumo en los radiadores. Yo he peleado en todas las reuniones vecinales de que por qué no los han puesto. Y me contestan que todavía no ha llegado la ley del gobierno central calculando los porcentajes, la parte fija, la parte variable, y que no se puede poner todavía porque no sabemos cómo va a quedar la cosa. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Eh? Porque esto supone un ahorro muy grande. Pues la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo va a entrar en vigor. Lo que sí sé es que recientemente ya por fin se ha dado el pistoletazo de salida y va a ser inminente. O sea, no sé si es cuestión de 2 o 6 meses, pero que lo vamos a tener que poner todos, eso va a ser así. En aquellos sitios donde haya calefacción centralizada, para que efectivamente se impute a cada uno lo que efectivamente está consumiendo. Es una medida clarísima de ahorro. Claro, clarísima de ahorro. Y demostrable. ¿No? Quien lo ha puesto, le han bajado la factura por un montón. Sí. Pero en mi caso no quieren, porque claro, los que no les da tanto el sol, pues quieren más calefacción. Y los que nos da el sol toda la tarde estamos que nos ahogamos. Vale, gracias. Bueno, pues eskerrik asko guzti batik, aikarpenak egiteko, y muchísimas gracias sobre todo a Ana, Enrique, Mario, a ustedes.